que lo mejor. Hola amigos, saludos, saludos, aquí comenzamos un nuevo video, miren, así es como estaba antes la laguna de San Jerónimo Nuchita, la represa, bueno, miren, qué bonito estaba, no se podía pasar nada, 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 porque había agua exageradamente mucha, porque estaba estancando ahí con la represa que pusieron allá abajo. Miren qué bonito estaba. Así estaba. Para todos los que no la vieron antes, o las personas que no la llegaron a mirar, así es como estaba. Así es como estaba. El propósito de esto que hicieron fue para... no para que se bañara la gente, no. Bueno, sí, también para que se fueran a bañar o eso, pero el propósito fue para que ya no ocuparan tanto la máquina de para escarbar, para que echaran el agua para los riegos. Por eso fue, creo, ese fue el propósito que hicieron esto, para que almacenaran agua. Miren. Para que tuvieran ahí el así para agarrar, para ya no meter mucho la máquina, porque se gastaba mucho según andar pagando siempre para estar escarbando para hacer las pozas para el agua. Pueden ver cómo estaba antes, atrás allá estaba muy hondo, pero al pasar del tiempo pues se vino el agua y el río vino y se llenó de tierra, de arena, de todo. Miren, así es como estaba antes la represa de San Jerónimo Nuchita. Miren nomás, así era, así era, así era. Y después les comentaba que vine el agua con las lluvias y eso, y la tapó toda la tapó. Miren cómo estaba, así estaba antes, miren, así, ahí está, miren, miren, miren. Para todos los amigos, los guayaberos de San Jerónimo Nuchita. Atrás, si pueden ver, hasta allá adelante era donde estaban las pozas, pero ahorita ya quedó completamente todo parejo. Las pozas que había se desbarataron por la tierra, por la arena, todo lo que vino, las piedras por el río. Y ahora está plano todo. El agua pasa por la orilla y todo lo que es a la orilla de este lado se tapó. Pero sí, ese fue el propósito que hicieron eso, para que se almacenara el agua o para que no no metiera mucho la máquina para estar pagando tanto, porque siempre se tapaba y siempre tenían que ir a escarbarle y otra vez echar el agua para los riegos. Miren nomás, si sí se miraba bonito, miren, qué obo, ahí está otra toma desde arriba el aire, miren, con el Claudio Drone. Con el Claudio Drone. Saludos para todos mis amigos de San Jerónimo Nuchita, puro guayabero. Ánimo raza, ánimo, ánimo, ánimo. Siga mi canal de YouTube, ya casi somos 1500 personas. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Miren cómo se mira.
ahí es cuando todavía no brincaba mucha agua, porque el agua estaba agarrando para el canal. Como ven, no había agua ahí brincando, miren. ¿Qué hago? Estaba aún así corriendo agua para el canal y todavía no se tapaba mucho para que brincara el agua para el río. Pero ya se miraba seco, miren. Miren. Muy poquita agua, miren. Ay, para que miren. Ahí está, miren. Poquita agua nomás era. Salía de un lado nomás, se tiraba de la esquina. Y todo era así, miren. Así estaba. Este es el antes. El antes de cuatro, antes que se tapara la represa. Esto fue el antes. Miren nomás, miren. Qué bonito estaba. Miren cómo estaba de poquitita agua y ni se miraban piedras. Miren, no se miraban piedras, nada de piedras. Ah, ya no está la laguna, miren. Ya no es laguna, señores. Es laguna, pero de tierra, miren. Antes aquí no se podía pasar porque había mucha agua. Estaba lleno de agua. Y ahora está lleno de tierra, grava, arena. Completamente nada, miren. Ahí para que miren. Ahí nomás dejaron el bote de modelo, miren. Señores, cuando vengan, junten su basura, hombre. Yo me comí unos cacahuates y miren, aquí les llevo la basura. Hay que ser limpios. Miren, ahí está. Chingaos. Decía aquí. Miren, ya no es laguna, señores. Ya es una laguna, pero de tierra. Miren, ya no es laguna. Y aquí está el río. Ahí está el toro, miren. Es bravo, porque se ve. Ándale, cabrón. Lo comiendo ahí. Hay que dejarlo ahí que coma. Miren, ya no es laguna. O represa, como le quieren llamar. O como se decía. Ya no quedó nada, miren. Todo tapado. Todo tapado. Ahí quedó el arbolito nomás que le daba lujo al agua antes cuando pasaba el río ahí. El río pasa para allá, la gente ya no pasa por allá, pasa por aquí ya. Miren, todo cerrado ahí, todo ahí. Miren cómo quedó. Ahí estaban las pozas antes, ya no hay pozas. Miren, así quedó. Encina nomás quedó. Ok, miren, ahí pasaba el río, lo destruyeron, ahora está pasando por ahí el agua, se tapó el hoyo, mira, tuvieron que escarbarle para que se fuera el agua al canal, ahí está represado todo. Ahí no, para que miren cómo quedó, el agua está cayendo por acá, la presa se tapó. Ya no quedó nada, miren, miren. Así quedó nomás, tapada. Ya no quedó ese árbol donde pasaba la agüita antes de aquí correr el río. Ahí estaba el pedreguero, feo, todo así como aquí. Ahí estaba la piedra, todo. Aquí, era pura arena, miren. Ahí quedó. Así nomás quedó la represa. Y aquí el agua pues ya está subiendo arriba, ya está corriendo. Ahí están las pozas, miren. Ya la gente no se viene a bañar aquí, la gente ya se va a bañar a otros lugares. Arriba, ahí ya estaban las pozas, ya no hay pozas. Pues aquí sigue corriendo el agua, como hasta antes. Ahí está para que vean. Así quedó.
Para todos los guayaberos, saludos, saludos. Para todos los que me miran. Saludos, saludos. Saludos. Ahí quedó nomás. Así nomás quedó, miren. Cuando recién hicieron la presa, aquí se venía a bañar la gente. Aquí se divertía. ¿Por qué? Porque estaba llena la lagunita de agua. Ahorita quedó pura tierra, se tapó. Y el dinero pues se perdió. ¿Por qué? Porque aquí quedó tapado. Bueno, que ya no va a seguir siendo feo para abajo, pero aún así. Eso nomás quedó. Ahí está, amigos. Ay, para que miren cómo quedó todo el asunto. El asunto, dijera quién. Para todos, ánimo.